Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el aeropuerto, donde compras tu cosa, donde tienes que hacer todo. Tendremos donde tendremos nuevas cosas. Tenemos nueva ropa. Tenemos nuevos cuellitos. Cuellitos nuevos. Tenemos nuevas animaciones. Nuevas animaciones que te deseleste. Lo siento por los olvidos ahora porque estaba enfermo. Y tenemos nuevas maletitas. Les van a completar a mis hijas, que son estas. Tenían clases, pero no las llevé. Quiero hacerle esto a la chiquita. Pues voy a ponerle la ropa más vieja, la ropa que siempre es de inicio, para que ella lo tenga. Y para, porque queremos como estar así caminando para los pasajes cuando tengamos el nuevo avión, porque tenemos los dos pisos, y acá está el piso 3 y el piso 4, que ahí es el lugar donde vamos a poner nuestras maletas, que son estas. Estas son las maletas. Por eso voy a tener que poner ropa vieja esta chiquilla. Voy a sacarle esto por si acaso. Ahora voy a sacar esto. Ahora voy a tener que sacar como la cartera. Voy a estar sacando en la casa. Espera. Acá está. Ya está. Es cierto. Sí le cabe, pero va a tener que estar así. Tenemos nuevos chocolates. Estos son como para las menores, creo, o no sé qué estoy diciendo. Y esta para los mayores. A ver, quiero poner como ropa, algo. Esto no sé si combina, pero igual con chanclas. No caben las chanclas para la playa si queremos. No caben las chanclas. Vamos a tener que llevar las chanclas. No vamos a llevar las chanclas. Si nos dejan poner la gafa de sol. Y también como el sombrero. No, este sombrero no es. Creo que era este. Quiero ver cómo que. Con las ojotitas. Así nos queda. Quería decir es que me había cambiado el color de pelo. Miren cómo me veo. Soy como Ariluna, pero no sé por qué yo tengo el pelo de color marrón. O no sé qué color era. Acá tenemos como... Todas las emociones para que esté el anillo. Tenemos la emoción de quitarnos el anillo. Ay, mis ojos.
Esta me da miedo. Tiene cara de malévola. Nos faltan estos dos pisos, que es el 3 y el 4. Así me quedo, así ya quiero ir. Pero, vamos a tener que llevar todo lo necesario. Pues de caso cambio una de mis cosas que no se deja. Lo siento. Esperen que voy a poner esto. Ahora esto lo voy a poner, a ver. Esto, la nada de emulación. Y quiero decirles que no quiero hacer los secretos, pero igual ponemos que van las cosas con esto. Tenemos nuevos antifaces. Así me voy a ver. A ver. No hay nada de emociones, pero esto está histérica. Oh, estoy descubriendo secretos. Pero no he encontrado otra pieza igual. Estos son como cosas para la playa. Unos juguetes que se me buquean. Creo que así. Esto es como el coso, el que tenemos ya. Oh. Aquí tenemos como agua. Ay. Hay cámaras. Lo buenazo para un video. Eso voy a tener que llevar zapatos. Entonces voy a tener que buscar ropa. ¿Cómo se llama? Ropa. Voy a tener que buscar ropa para Peque, porque esto es Peque. Es Peque. Y también hay que llevarnos como cosas para comer. Y que dejamos esto vacío. Y quiero decirles que coso. Hago maletas. Esperen que tengo que toser. Pues le dije que estaba enfermo. Yo me recuerdo que las maletas los dejé en el segundo piso. Tercer piso. O cuarto piso. Eso creo. Ay, la garganta se me seca cada vez más. Acá creo que no dejé nada. ¿O por qué no le pongo en el armario cosas buenas? No. Todo se me está cayendo. Ahí está. Ya tengo este de Arilun. Ay, me queda todavía el cosito que ya tenía. Ya no puedo. Quiero hacer lo que siempre ya quería, pero ya no sé. Ya como que ya me acostumbré a cosas más estéticas. A cómo yo voy a poner esto. Acá tengo las zapatillas. Acá tenemos. Estas son las zapatillas que usaba, pero están chiquitas. Están minis. Ni siquiera tengo zapatos. Acá sí tengo zapatos. Tengo zapatos por una media XD. Acá como es el coso para los core. También todos combinan.
Acá tenemos unas maletitas que cuando tengamos el aeropuerto, digo, cuando tengamos el avión, ahí vamos a poder viajar. Y los lentes, casi se me olvida. Lentes. Vamos al tercer piso de mis dos hijas. Que es el tercer piso. Acá es este porque este es. Pues creo que. Yo tengo una ya. Acá no tengo maletas. Creo que no tengo maletas. Entonces esta será la maleta de mi hija. Mi hija siempre está así toda desordenada. Aquí esté. Acá pongo los, creo que los bolsos los pongo acá. Ay, no. Pues si acaso voy a poner como voy a hacer videos. Ya no quiero dejarles abandonados. A ver, voy a ver si esta sigue puesta. Oh, puede estar en el cofre, en la cama más chiquita. Más chiquita. Pues no tengo ropa de chiquita. Eso es lo malo. No tengo ropa de chiquita porque la borré. Acá son de los collares. Acá tengo un coso que mi hija no tiene. Su bolsa de coso de una nube. De nube. Acá está su maleta, pero está chiquita. Por si acaso voy a buscar ropa para bebés de esta edad. Porque está chiquita. La hice chiquita, por si acaso la hice chiquita. Ay. Oh, se puede montar. Se puede montar. Tenemos emociones. Tenemos nuevas emociones para que nuestros bebés estén en la ventana. Digo, en el espejo, por si acaso voy a buscar cosas. Creo que dejé la tienda vacía. Ay, dejé la tienda más vacía. Yo me acuerdo que un día hice un baby shower cuando estaba como con mi hija, la que vieron, la que es esta, ya saben. Cuando ya hice de mis dos hijas, las dos. Y había gastado toda la ropa que era color azul o de otros colores. Entonces, cosas, tengo que llevarme todo. XD. Acá tenemos gafitos para nuestros babies. Ay, a ver, esto cabe como perfectamente. Pues acaso me voy a llevar esta ropa. Todo lo que sirva. Por si acaso le voy a llevar un pañal. Melocotón, mis pedos huelen a melocotón. Eso creo de un meme que vi. Ay, un pañal, muchos pañales. Este pañal me gusta, pero me lo quiero llevar. Creo que eso es lo que sirve para llevar zapatitos. Vamos a tener que llevar todo a nuestra casa. Ya vine y me di cuenta que acá había dejado la ropa para peques. Acá estaban todo el día. Voy a sacar esta cajuela. Esperen que no sé dónde voy a poner la cajuela.
Acá está toda la ropa para bebés que había agarrado. Toda la ropa. Esta era la ropa que siempre que coso que elegí. Esta era la ropa principal que tenía esta. Por eso le voy a poner. Es que ya era extraña. El otro, este es como ropa y se ven las piernitas ahí. Acá tenemos todo. Y acá puse como las cosas que tenía. Yo me acuerdo que lo dejé acá unas cositas importantes. Acá están. Acá. Estas son las maletas que llevé. Como con maletas. Más maletas llevé. Mi abuela reza. Acá está como cositos. Acá la pañalera. Acá. Más cosas. Que no sé qué voy a llevar en esta maleta. Creo que voy a llevar los desodorantes XD. Creo que voy a poder llevar la ropa. Se puede llevar la caja. No, de los zapatos no se puede. Así se puede XD. Ay, me gusta lo que tiene el cosito que tiene. Tiene como emociones, como que está, como que estamos emocionados. Y tenemos nuevas animaciones de sentado. De coso. Miren, está como que pusimos el pie así. Ahora este como que estamos así pensando como la animación normal, como tomando el sol y dormidos. Acá tengo cosas y también los bebés tienen emociones. Es mancavista que la veo otra vuelta. Tenemos emociones para piscina, para peques. Podemos tomar el sol. Los bebés pueden estar acá divirtiéndose. Como nadando, miren. Y acá están como el lugar. Se glitchó. Se glitchó, vamos a ver. Esta porque no le pasa nada. Es para que me viesen en el nariz. Ya está. Por si acaso, vamos a reaccionar, pero tengo que como editar algo así, creo. Estoy feliz. Creo que tengo la ropita cuando era más chiquitita. Tengo que llevar como esta ropa, como calzones. Es bonito. De acaso, si vamos a las montañas nevadas, voy a tener que llevar ropa asegurada.
De verdad que tenía que... Acá está su perrito. Su perro. No tiene leche. No tiene leche materna. Tengo hats que no sé si van a desaparecer. Más que no van a mi bebé. A ver, acá está. Tenemos que poner esto, no sé. Tenemos que poner a nuestro personaje. Creo que no se puede. Voy a poner. No se puede. Vamos a poner acá para una idea. Estamos como... Desaparecimos lo cosito. Y eso es todo de noche. No.